Shalom, amados hermanos, bienvenidos a su programa Perlas de la Torá. Soy la Mora Marila Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemí, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Bueno, sé que estamos retomando nuevo después de unas vacaciones que estuve de descanso, de verdad que fueron unas vacaciones que para qué les cuento. Pero bueno, ya gozosa de regresar y volver a retomar las clases. De verdad que cuando uno enseña, de verdad que es una cosa, es un gozo muy lindo, de verdad, más o menos para mí, con mucho amor es que hago estas clases y compartir, es en mi corazón, es decir, quisiera compartir tantas cosas y quisiera, de verdad, enseñar tanto y poder dar más, pero tristemente a veces el tiempo nos gana y de las responsabilidades y todo lo que nosotros tenemos, las responsabilidades que tenemos, de verdad que a veces el tiempo se hace muy corto para todas las cosas que uno quiere hacer. Pero bueno, gracias al Eterno que nos permite llegar a ustedes a través de Teshuvah y continuando con estas clases que estamos ahora estudiando, pues, el curso de Bereshit, que es lo que estoy enseñando ahora. Estamos hoy día, nos toca la clase número 6. A ver, déjenme cambiar esto aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Ahí está, Bereshit, Shiur Bab es la clase número 6. Así que bueno, vamos a hacer nuestra oración que hacemos siempre cuando estudiamos la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshiheinu, amén ve'amén. Bueno, entonces tenemos estamos estudiando, como dije, Bereshit, y vamos a ir aprendiendo realmente el día, más o menos día por día, pero también, como dije, muchas cosas interesantes que de verdad yo aprendí todo este año. Me compré unos libros y de verdad sentí el deseo por eso de querer compartir con ustedes, porque nos enseña muchísimo a poder entender los mensajes que están en las escrituras, que a veces no entendemos por qué dice lo que dice y por qué el dragón y por qué esto, pero ahora estudiando todo el contexto del Medio Oriente antiguo, pues el antiguo Medio Oriente, es que nosotros podemos entender todas estas cosas que verdaderamente antes no las podíamos entender. Así que bueno, estamos en esta clase, como dije, de Bereshit, en Génesis. Vamos a ir estudiando ahorita el primer capítulo un poco así, más o menos, no tan ligero, pero bueno, de todas maneras ustedes saben que tienen las clases que yo hago del Evangelio de la Creación, donde está más profundo también estos 7 días de la creación. Pero sobre todo, ahorita vamos a estudiar un poco sobre el cuarto día de la creación, vamos a ver algo interesante ahí, y también un poquito sobre la razón que el Eterno creó al hombre, pero es solamente una introducción que vamos a continuar, porque es importante para poder entender todo esto, tenemos que comparar los dos, porque hay dos creaciones, o sea, no dos creaciones, sino porque Génesis 1 nos relata una creación y el Génesis 2, o sea, me refiero al hombre, ¿no? Una relación de creación del hombre en el capítulo 2. Entonces, todo esto vamos a ir, de verdad, estudiando más adelante. Así que no se pierdan las clases, además, hermanos, sigan con estas clases porque verdaderamente es increíble. Ok, entonces hoy día vamos a estudiar Génesis 1, 14, 19, vamos a ver sobre el cuarto día, que casualmente yo he grabado también esta semana el Evangelio de la Creación, que es el Ruach Yahu, que es el cuarto. También vean ese, que tiene que ver, porque el cuarto día tiene que ver con el Ruach HaKodesh, con el Ruach, el Espíritu Santo, y eso es interesante. Así que vamos a leer del 14-19 en Bereshit, Génesis 1, la palabra del Eterno dice: y dijo Elohim, hay lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y sirven para señales y para las estaciones y para días y años. Nosotros sabemos ya que la palabra para estaciones, ahí es la palabra Moedim. Sabemos que son los festivales o en realidad es tiempo señalado, por eso que significa Moedim. Y para días y años, que sean para luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad, y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Entonces sabemos pues que acá están estas lumbreras, que es el sol, la luna, pero sabemos que no dice sol y luna, y también sabemos que las estrellas y todo esto está para hacer alumbrar sobre la tierra y para separar la luz y la oscuridad. Y nosotros ya entendemos claramente, pues que es el mensaje, que ahí están las estaciones, para las estaciones son los moedim, porque las moedim son los que realmente hará separación de la luz y la oscuridad. ¿Qué significa cuando el Eterno nos dijo, y los traeré a mi luz admirable? Las personas a veces no entienden de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora esto de aquí, esta imagen.
Ahí está el cuarto día, en la menora. Dice, Elohim crea el sol, luna y las estrellas en sus cursos específicos para determinar luz de día y luz de noche, los signos y las temporadas o moedim, ¿ok? Los signos o señales realmente. Dice, para usarlos como referencia en el establecimiento de los días festivos de las escrituras hebreas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos. Este cuarto día de verdad es increíble. ¿Por qué? Porque fue que fue separado para donde verdaderamente el Eterno sería, pondría el sol, la luna, las estrellas, no solamente para alumbrarnos, para que las personas se puedan guiar. Por eso que han sido siempre guías. Ustedes se ponen a pensar, esto es increíble. Las estrellas, los antiguos, ¿cómo veían? ¿Cómo se guiaban? Era por las estrellas. Siempre los antiguos aprendieron a guiarse por el sol, la luna, las estrellas. Ellos veían el movimiento del sol, que no todos los años, en diferentes meses, cambiaba la posición, a pesar de que día y noche, o sea, el día está de día y el sol está en el día, se mete, vuelve a salir, sin embargo, su movimiento lo veían diferente porque depende de qué mes está, y así el invierno, el verano, y ellos aprendieron a ver todo esto, porque era esto, pero la realidad es que lo que nos quiere transmitir a nosotros es que más que nada, el Eterno nos puso ahí para poder guiar en las fiestas, para poder enseñarnos verdaderamente, con más sus tiempos señalados, que es la intención del Eterno de poder guiar a esta humanidad, porque estas fiestas, como sabemos, no son pues para, ¿cómo se llama? Para el judío ni nada, sino para su creación, fue dada para su creación. Vamos a leer Bereshit 1:14 y vamos a ver acá dos palabras en el hebreo. Dice, Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Yehi Me'orot, dice, Birkiah. O birrequía, o sea, en la raquía. Bueno, Vayomer Elohim, dijo Elohim, sea Meorot. Meorot es la palabra que vamos a ver, es traducido como lámpara, luz de lámpara. En la raquía, Hashamayim, Lejabdil, Benjayom, Mejalaila, para hacer separación entre el día y entre la noche. Vayehu Leotot, dice, y será Benjayu Leotot, y serán como señales. Otot, un ot es una señal. Dice, Ulemoadim, y de las Moadim, sabemos que son los tiempos señalados, Uleyamim, Uveyanim, y los días y los años. ¿Ok? Entonces, pero yo quiero que vean acá, es interesante porque acá no he puesto la palabra lumbreras también en este sentido, porque esto es lo que queremos entender en este Génesis capítulo 1:14. Sabemos que no dice que hizo, no le da sus nombres del sol y la luna. ¿Por qué no le da el nombre del sol y la luna? Porque tiene una existencia espiritual para nosotros, se trata de un Moedim, ¿ok? Y por eso que vemos que la palabra Meorot tiene que ver con luz de lámpara. Yo les puse acá dos ejemplos, la palabra es Maor, y acá Meorot está en plural, ¿ok? Le puse dos ejemplos que está en Shemot 25:6, donde dice. Dice, aceite para el alumbrado, especias para aceite de la unción y para incienso aromático. La palabra para alumbrado, ¿ok? Y acá sabemos que se trata de la menora, ¿ok? De candelabro, sabemos que se trata de la menorá. Vamos a ver 35:14, donde también está esta palabra, maor. 35:14. La palabra dice, y el candelabro de la iluminación, sus utensilios, lamparillas y el aceite para la iluminación. Entonces, acá está la clave, amados hermanos, entender que esta menora, ¿ok? O estos lumbreras, que en verdad acá está diciendo que puso esas lámparas, tienen que ver con el candelabro porque sirve para la iluminación. Por eso que en el candelabro, y que es lo que estoy compartiendo con ustedes, las enseñanzas, la trajo Lisa, en el candelabro se encuentra que las 7 días de la semana, las 7 fiestas, los 7 espíritus del Eterno y las 7 asambleas del Apocalipsis, y es por eso que en esta menorá está dado todo, y por eso es importante que entendemos que son para iluminación. ¿Por qué? Porque esos 7 días son para la iluminación, sus 7 fiestas son para la iluminación, sus 7 espíritus son para la iluminación, y las asambleas del Apocalipsis son para la iluminación. ¿Por qué? Porque tiene una advertencia para cada iglesia, para cada quejilá, para cada asamblea, es una advertencia para que enmiende sus caminos, y es por eso que vemos que esta es una enseñanza. Por eso dije yo un poco espiritual y no tan literal como que es lo que vemos, ¿ok? Ahora quiero que vean algo porque las personas a veces no entienden esto de los moedim, ¿ok? La palabra moed. La palabra moed, nosotros la vemos, la mayoría las traducen como fiesta, pero en realidad tiene que ver con un tiempo señalado, ¿ok? Un tiempo señalado, o sea, quiere decir que es un tiempo separado, algo que está marcado para algo específico, ¿ok? Miren, en Génesis 17, 21 vamos a ver que está esta palabra moed. O sea, Moed está en singular y Moedim o Moadim está en plural. ¿Ok? Esa es la diferencia. Todo lo que acaba en im es plural.
Entonces le dije Bereshit 17, 21. La palabra dice: pero mi pacto lo confirmaré con Yitzhak, que te parirá Sara por este tiempo, ¿ok? Dice, ahí está, dice, el año próximo, por este tiempo, eso, ahí está, este, Moed, en este tiempo, o sea, había un tiempo exacto que había que tenía que iban a hacer, también fue determinado, ¿ok? Vamos a ver la siguiente, Vayikra, bueno, Levítico 23, 2, 4, que ya lo leímos, este, en el pasaje anterior, me parece. Lo que pasa este no. Lo que pasa es que he filmado el otro video y ahora no sé qué he leído, qué no he leído. Ok, Levítico 23, 2, 4. Vamos a ir a Vayikra. Levítico 23, 23, 2, 4. Acá es donde sabemos que está este, la palabra Moed. Dice, el 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles. Habla a los hijos de Israel. Los que somos injertados a Israel, a los hijos de Israel, no a los judíos, dice. Estas son las fiestas solemnes. Hay fiestas, nos han puesto la palabra Moed. Porque la palabra fiesta es la palabra Hag. Pero acá no está la palabra Hag, está la palabra Moed. O sea, estos son los tiempos señalados solemnes, vamos a decirlo así, de Yahweh. En las cuales proclamaré santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados, Moedei, ahí está, mis tiempos señalados, y son santas convocaciones. Dice, ahora vamos a ver, 6 días trabajarás, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación, no haréis ningún trabajo, es Shabbat para Yahweh en vuestros asentamientos. Y después el 4 dice, estas son las fiestas, son los Moed, los Moedim, solemnes, solemnes, ¿ok? Señaladas de Yahweh. Por eso esta palabra, fiestas solemnes señaladas, es la misma. Encierra toda esta palabra Moed. Este tiempo señalado es un tiempo señalado. Pero sabemos que también se le conoce como Mikra Kodesh, Mikrae Kodesh, convocación santa. Vamos a leer ahora Daniel 11:35, porque acá les voy a leer este pasaje, pero después lo vamos a leer en hebreo. Y verdaderamente que esto es increíble, hermanos, hermanos, porque acá van a ver algo que ahí sí es una confirmación tremenda. De verdad, cuando uno va al hebreo, uno ve las cosas que no puedes verlas en el español. ¿Okay? Vamos a ir a Daniel 11:35. Y la palabra dice, por eso algunos de los sabios tropezarán para que sean acrisolados y purificados y emblaquecidos hasta el tiempo de fin, porque aún falta para el tiempo determinado. Ok, después se lo voy a enseñar. Vamos a ir a otra, vamos a ir a Habacuc. Habacuc. Vamos a ir a Habacuc 2:3. Miqueas. Y Habacuc 2:3. La palabra dice, porque es aún visión para el tiempo señalado, Lemoed, al tiempo señalado, mira lo que dice, ella hablará el fin y no será frustrada, aunque tarde, guárdala, porque sin duda vendrá y no retrasará. Así que estamos viendo acá, dice, porque aún es visión para el tiempo señalado. Ok, acá es algo interesante porque vamos a ver, amados hermanos, verdad, que yo lo que quiero que vean es esto, y que entendamos algo. Las fiestas, nosotros sabemos que las fiestas, yo siempre las llamo las fiestas del Mashiach. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno le dio a Israel las fiestas, los Moedim, era para que Israel entendiera la venida del Mashiach. Porque el Mashiach tenía que cumplir algo en cada fiesta. Y nosotros ya sabemos que el Mashiach cumplió las fiestas de la primavera y hasta Shavuot, hasta Pentecostés cumplió en su primera venida, porque le envió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en Shavuot o Pentecostés. Pero sabemos que las fiestas del séptimo mes, que son las fiestas de otoño, él no las ha cumplido y las va a cumplir en su segunda venida. ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza, amados hermanos, la certeza? Que si, bueno, no solamente porque Yeshua cumplió las primeras, va a cumplir las segundas, pero tenemos que entender que el fin, todas las cosas que se vienen en este mundo, van a ocurrir en un Moedim, en una fiesta. Porque eso es lo que dijo Daniel. Quiero que vean ahora, de verdadmente, amados hermanos, vamos a verlo en el hebreo, y verdad, ustedes van a poder verlo acá, con sus propios ojos, con la palabra. Si ustedes no han aprendido a leer hebreo, le digo que vayan a mis clases para que puedan aprender, para que puedan leer, para que puedan comprobar lo que se enseña. Porque es necesario que ustedes puedan leer para que puedan corroborar lo que yo estoy traduciendo, porque si ustedes no leen, pues pueden decir, ¿cómo puedo estar seguro de lo que ella me está diciendo? Pero si ustedes leen hebreo, ustedes lo van a poder comprobar con sus propios ojos, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Miren lo que dice. Dice, Umin, miren lo que dice ahí, ¿ok? Umin ha-maskilim, ¿ok? Dice, Umin, y desde, Umin es desde. Dice, y desde, dice Hamis Kelim, la palabra is es Sahal, que significa entendidos, dice,
Yikashlu, la palabra kashal que significa tropezar. O sea, y muchos de los entendidos tropezarán. Es lo que nos han traducido, bueno, en la mía dice sabios, pero sabios es jajam. Así que no es sabios, no es entendido. Y dice, la segunda línea dice, lisrof bajem ulevarer. Ok, esa palabra lisrof es la palabra saraf, que tiene que ver para hacer acrisolado, vamos a decirlo así, tiene que ver con como cuando el bronce por fuego, una cosa así. Bajem, en ellos, ulevarar, y para purificarlos. Entonces está hablando, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de que muchos de los entendidos, ¿ok? Tropezarán, pero como que van a ser acrisolados en ellos para ser purificados, es lo que está diciendo, para ser purificados, ¿ok? Y después termina, sigue siendo, miren. Dice, la tercera línea, dice, ve la levén. La levén, la palabra es laván, que es blanco, ¿ok? Entonces, para ser blanqueados. Miren lo que dice, se lo puse en el rojo para que ustedes comprueben. Dice, at et ketz. Dice, hasta el tiempo del fin, ¿ok? Miren lo que dice el último, kiot, porque más, he aquí, más. Le Moed, es más, es en la fiesta, la Moed, en el tiempo señalado. Ese es el Moed, los Moedim, en el tiempo señalado, porque el tiempo de fin, ¿dónde es? En el Moed, en el tiempo señalado. Entonces, eso es lo que yo quiero que vean, amados hermanos. Estas fiestas están determinadas porque en estos son los tiempos señalados en que el Eterno va a cumplir su propósito para la humanidad. Así que sabemos nosotros, por eso que es tan importante que nosotros la guardemos. Nosotros ya celebramos la que Yeshua cumplió la primera venida y con gozo la celebramos porque en ella compró nuestra salvación, el Pesaj le dio su vida, los panes y levadura nos limpió de pecados, su sangre nos limpia de pecados, nos hace sin pecados, sin levadura, las primicias hemos resucitado una nueva vida con el Mashiach, en Shavuot nos dio el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y guardamos la Torah porque el Espíritu es el que me hará caminar por su Torah. Entonces ahora estamos en la espera de Yom Teruah, de las trompetas, que sabemos que el Mashiach desciende del cielo y donde va a venir el fin de todos estos tiempos, amados hermanos. Entonces las mismas escrituras nos comprueban de que todo esto va a suceder en las Moedim, en los Moedim del Eterno, son las fiestas señaladas. Por eso es que cuando las fiestas que él todavía no ha cumplido son tan importantes que nosotros las practiquemos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque las ensayamos. Vamos a ir ¿cómo se llama? A Génesis 1.16, para ver acá una palabra que quiero que entiendan y sobre todo la importancia que están las lumbreras que tienen, que no solamente por señales, sino también tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el gobierno del Eterno. Miren lo que dice. Veyaas Elohim et shnei ha-meorot. Y dice, e hizo Elohim las dos meorot, las dos lámparas, vamos a decirlo así, las dos lumbreras, ¿ok? Vamos a decirlo como lumbreras. Dice, Hagadolim. Las grandes, dice, et hamaor hagadol, a la lumbrera hamadol es la mayor, ¿ok? Y sabemos que se trata del sol, porque dice, lemem shelet, dice, para que gobierne hayom, el día. Bet hamaor hakatán, y a la lumbrera pequeña, dice abajo, lemem shelet, dice halaila, para que gobierne o tenga dominio sobre la tierra. Beet Jajojabim y a las estrellas. ¿Ok? Y eso es lo que yo quiero que vean, porque verdaderamente, como dije yo, esto es increíble, porque tienen para tener dominio, para tener gobierno. Y esa misma palabra usada para el dominio de un reino. Miren, le puse acá, le puse dos ejemplos. Primera de Reyes 9 y 9. Vamos a leer Primera de Reyes. Primera de Reyes 1, 9, 19. Nueve y 19. Ok, vamos a ver, la palabra dice, pero tú no edificarás la casa, sino que tu hijo nacido de... Ay, déjenme ver, 9 y 19. No, estoy en capítulo 8, con razón. Ahora sí, 9 y 19. La palabra dice, y todas las ciudades de almacenaje tenía Salomón, las ciudades para los carros de guerra, las ciudades para los jinetes, todo lo que Salomón se propuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Ahí está, es su gobierno. O sea, Memshalam, Mashal, eso es lo que es una Mashal, un dominio, tiene que ver con el reino, son los proverbios, las Mashalot, las parábolas de Yeshua, tiene que ver con el reino. Vamos a leer otro que les puse, que es Tehilim, Salmo 103.22. Salmo 103.22. Y dice, bendecid a Yahweh, vosotros todas sus obras.
en todos los lugares de su señorío, bendice oh alma mía Yahweh. O sea que ahora ya vemos que se trata de Yahweh, señorío, el dominio de Yahweh. Entonces esto es bien importante, amados hermanos, porque vemos que estas lumbreras que determinan los Moedim, las fiestas del Eterno, tienen que ver con los, con el señorío, tienen que ver con el gobierno de Yahweh. Entonces, si nosotros no obedecemos a esas fiestas, no estamos obedeciendo al gobierno, estamos quebrantándonos. Imagínense lo que es una infracción a una ley de gobierno. ¿Qué te cae? Una multa, ¿no? Lógicamente. Ok, vamos a ver otra más que les puse. Tehilim 145, 13. Salmo 145, 13. Y la palabra dice: tu reino es un reino eterno y tu señorío, ahí está la palabra, Memshaleja, bueno, Memshateja o tu gobierno de generación en generación. Así que este dominio es del eterno, es su reino que es por toda la eternidad y eso es lo que nosotros tenemos que ver porque verdaderamente, pues, como digo, más hermanos, no, nosotros no entendemos esto de poder entender que estas fiestas tienen que ver con el gobierno del Eterno, el gobierno, de verdad, es su gobierno, él se ha gozado, se ha placido en poner a Mashiach para que cumpla cada algo en cada fiesta para la redención de la humanidad y en la humanidad, ¿qué hace? Le da la espalda. Y es por eso que estas fiestas tienen que ver de verdad no solamente con el gobierno, sino ¿quién? O sea, ¿a quién obedeces tú? Porque ese es el problema que las personas no entienden. Satanás, que es un imitador que quiere hacerse pasar, siempre su corazón ha sido que dice pasar por el eterno, siempre ha querido, ¿cómo lo ha logrado? ¿Cómo ha logrado que el mundo de verdaderamente se someta en él? Es de verdad cuando la gente celebra las fiestas que tienen que ver con dioses falsos, porque eso está en el corazón de Satanás. Miren lo que dice Yeshayahu, Isaías, este pasaje lo conocen mucho, 14, 13, pero a veces cuando no lo ven en el hebreo, no se dan cuenta, 14, 13, mira lo que dice: tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, en el monte del testimonio, perdón, me sentaré a los lados del norte. Pero yo quiero que lo vean en el hebreo, amados hermanos, miren. Mira, dice: Beatá Marta, dice Bilbabeja, y tú dijiste en tu corazón, Hashamayim eele, a los cielos me elevaré, eele subir. Es la palabra de Aliyah, hacer ascensión, ¿ok? Dice, mi mal, dice, le cojbei él, en las alturas de las estrellas de él, él es otra palabra, Elohim, Arim kisi, ahí exaltaré kisi, que es mi trono, mi silla, eso es lo que es mi trono. Dice, y está en rojo, Be'eshev behar moed, y me sentaré en el monte del testimonio, moed, pero también de la fiesta, de los tiempos señalados. Y la última parte dice, Beyerjetei Soafón, a los lados del norte. Entonces, miren, amados hermanos, eso es lo que está en el corazón del enemigo. Ha querido, ¿qué hacer? Hacer confundir al mundo para que las personas no guarden los Moedim del Eterno. ¿Y qué es lo que hace? Estamos guiados de los Moedim paganos, que realmente esas fiestas, esos tiempos señalados que el mundo entero las celebra, hay tantas fiestas paganas, amados hermanos, que tienen que ver con otros dioses, con otras cosas. El mismo 31 de diciembre tiene que ver con el dios Janus, por eso viene Januario o Enero. Es decir, tantas tanto desconocimiento, por eso que la palabra nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero ¿por qué? También porque han desechado la Torá, porque no quieren someterse a las palabras del Eterno y por eso que pasa estas cosas, amados hermanos, y nosotros de verdad que tenemos que decidir, tomar una decisión, o estamos con el Eterno o no estamos, porque verdaderamente esto es lo que el enemigo ha tratado de hacer, tenemos que dejar esa atadura que él realmente que nos quita de esto, por eso que vemos esta lucha que vemos nosotros aquí a esta mujer, a esta mujer sobre la luna, aunque eso no parece una luna, parece la tierra esa imagen, pero ahí vemos a Traón que se la quiere de verdaderamente, la quiere, ¿cómo se llama? Destruir. ¿Por qué, amados hermanos? Porque acá esta es una lucha que nosotros tenemos. Miren la imagen, quiero que vean acá lo que yo les puse. El sol y la luna fueron puestas como lumbreras, como hemos visto, como lámparas, para alumbrar los Moedim, los caminos del Eterno. Y ese sol es el Mashiach, que como está en Malaquías, ahora que vamos a leer, pero esa luna tiene que ver con Israel y son los Moedim, ¿ok? Porque Israel está representado por la luna, ¿ok? Ahora vamos a leer estos pasajes, Salmo 19, 3, 5, Tehilim, Salmo 19, Salmo 19, 17, 18, 19, Salmo 3 al 5, la palabra de Dios nos dice: no hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída.
Miren, que la voz de ellas no se oye. Miren lo que dicen. Se trazó, su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. O sea que no va a haber excusa. Ha llegado por todos los esquinas de la tierra. En ello puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo, sale de su alcoba. Se alegra como atleta corriendo la carrera. O sea, acá es no sé, un sinónimo del sol como un novio que sale de su alcoba. Acá está la palabra jupa. O sea que nosotros sabemos lo que es la jupa. Tiene que ver con el canopy o el tabernáculo matrimonial, que es lo que es el toldito. Que donde se casan se llama jupa, ¿ok? Ahora vamos a la siguiente, vamos a ir a Salmo 72, 72, 17, de Tehilim, Salmo 72, 17. Pues lo que quiero que vean, que no se trata solamente del sol, sino que hay acuérdense el otro mensaje que tiene, hay un paralelismo. Aquí representa el sol, acá habíamos visto como un novio, ¿ok? Ahora vamos a ver la siguiente, Salmo 72, 17, y dice: Que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol y que en él se bendigan los nombres, en él se bendigan los hombres, que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Nosotros, los mismos rabinos reconocen que este es el nombre de Mashiach, ¿ok? Y acá vemos que su nombre sea por siempre propagado mientras que dure el sol. Así que sabemos, y nombre, ese es su nombre, y sabemos que acá se trata como el sol, es una similitud entre el sol y entre Mashiach, literalmente eso es lo que es. Después le puse Malaquías 4:2, este pasaje muy conocido, que nosotros sabemos ya, que dice que a los que creen en mi nombre saldrá el sol de justicia trayendo sanidad en la esquina de su manto, aunque dice en la esquina de sus alas, pero Canaf tiene que decir esquina de manto o alas. Y por último vamos a leer Salmo 104:19, Salmo 104:19, la palabra dice: Hizo la luna para las estaciones, ahí estaba para los Moedim, dice, y el sol que conoce el sol conoce su punto de ocaso. Entonces, vemos claramente, pues, amados hermanos, que el sol y la luna fueron puestos para eso. Representan a Yeshua, a Mashiach, a la lumbrera, a la menora, porque Yeshua representa todo esto. Y es por eso que acá nosotros tenemos que entender a qué lumbrera vamos a seguir. ¿Qué vamos a seguir? ¿Los Moedim que tiene que ver con Yeshua, que tiene que ver con Israel? ¿O vamos a seguir los Moedim que tiene que ver con el mundo? Y ahí les puse yo en rojo para que ustedes vean las palabras que la última parte de este salmo dice: Asa Yareach hizo la luna le Moadim. Ahí está bien claro, para los Moadim, para las estaciones, pero para los tiempos señalados, las fiestas del Eterno. Y es por eso que la luna es tan importante, por eso nosotros tenemos que seguir el calendario hebreo. Yo no puedo celebrar las fiestas con el calendario solar ni con el calendario gregoriano, pues, amados hermanos, porque no estamos celebrando en la fecha señalada. Así como el Eterno mandó que el Pesaj se tiene que celebrar el 14 de Aviv, entonces tenemos que ver que tiene que estar involucrado el sol, porque tiene que estar en la primavera, porque Aviv significa primavera. Para celebrar Pesaj tiene que estar la cebada madura. Y por eso es tan importante que nosotros pongamos nuestros ojos en Israel, porque ellos son los que saben, los que siempre han guardado estas fiestas y los que tienen la autoridad, sobre todo para haber determinado las fiestas desde la época de Yeshua, ¿ok? Y es por eso que nosotros tenemos que seguir como ella. Pero hay algo que quiero que vean acá, que esto es bien interesante, porque verdaderamente, amados hermanos, yo comenté en una de las clases anteriores, sí que vimos que había siete columnas, sobre que la tierra, sobre todo, dice que está firme sobre siete columnas. Acuérdense que hemos aprendido, vamos a ver, le voy a enseñar la siguiente imagen para que vean, lo que hemos venido aprendiendo, acá quiero que lo vean en toda la pantalla, ves que esta es la cosmología antigua, en la creencia de ellos está la raquía, eso que hemos visto, el firmamento donde está el sol, la luna, las estrellas, la tierra era plana ante sus ojos, pero estaba parada sobre siete pilares, y también vemos que el templo, el eterno está en los cielos, es el macro templo y la tierra era el micro templo, ¿ok? Entonces, pero acá hay algo que nosotros tenemos que ver, porque esto es increíble, porque de esto se trata, más o menos, porque acá tiene una enseñanza espiritual, como yo dije, entender qué significa esas siete columnas, esas siete lumbreras. Miren lo que dice, vamos a ir al Deuteronomio 28:7. Vamos a ir al Deuteronomio 28:7. 28:7. Yo estaba tratando de buscar algo que me hablara de siete caminos y encontré este pasaje. Okay, pero la parte B es lo que me interesa. Acuérdense que los pasajes
Ay, perdón. Estaba hablando sin darme cuenta que tenía la imagen totalmente. Ok, vamos a seguir. Neveri 28.7. Acuérdense que les decía que un verso puede tener una parte positiva o una parte negativa, ¿ok? Pero vamos a ver, en el hebreo lo vamos a ver en la parte B. 28.7, la palabra dice: Yahweh hará que tus enemigos, los que se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un solo camino saldrán contra ti, pero por siete caminos huirán de delante de ti. Esto de los siete caminos me encantó, ¿ok? Porque dice la verdad: tus enemigos huirán delante de ti por siete caminos. Pero ¿por qué huirán de ti por siete caminos? Pero eso, ellos no van a estar en estos caminos. Nosotros somos los que tenemos que ver con este camino. Mira, ahí está, ahora sí en toda la pantalla. Dice, U, B, Shiva, dice, y tus enemigos, dice, de Rahim, dice, y Anusu, Lefanaf, huirán de ti, ¿ok? Perdón, V, Shiva, dice, siete de Rahim caminos, tus enemigos. Saldrán de tu presencia, dice Lepaneja, ¿ok? Saldrán de tu presencia. Entonces vemos que hay estos siete caminos, como dije yo. Y esos siete caminos fueron dados para nosotros, amados hermanos. ¿Por qué? Son los siete caminos que tenemos que caminar, que son las siete fiestas. Por eso yo lo quiero que vean bien la imagen que les puse ahí, la menora, con esos siete caminos. Eso es el camino, esos son las besorá, las buenas nuevas que tienen que ver con el pasaje de Nahum, que dice que celebra tus fiestas, porque estas son las fiestas del camino que da el Eterno determinado al hombre. Tenemos que celebrar el Pesaj, el Matzot, los panes de levadura, Bikurim, las primicias, Shavuot, la fiesta de Pentecostés, como también la conocen, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día de expiación, o el día de perdón, el día de la cobertura, y Sukkot, el día de los tabernáculos, las cabañas. Y nosotros tenemos este camino, es el que el Eterno ha dado para nosotros. Por eso es de que esas son las siete columnas sobre que la tierra está basada, porque el Eterno dio, puso este sol y esta luna para las estaciones, para las fiestas, para que la humanidad caminara en estos caminos, ¿ok? Proverbio, por eso que después de que terminó, vemos que hizo el Shabbat, y también vamos a aprender sobre el Shabbat, lo que significa cuando dijo eso, qué significa Shabbat, ¿ok? Vamos a aprenderlo en la próxima cl clase. Proverbios 9.1, Mishlei, Proverbios 9.1. Ya ese pasaje lo leímos anteriormente, pero ahora acá está la explicación. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Entonces, esta es la visión que ellos tenían, como dije yo, de la tierra sobre estas siete columnas que se sujeta. Entonces, quiere decir, esto es importantísimo, porque imagínense, amados hermanos, la tierra se sostiene por la palabra, por la Torá del Eterno. Eso es lo que sostiene. Él sostiene todo con la palabra de su poder. Entonces, cuando el mundo no obedece su palabra, que están sacudiendo esas columnas. ¿Cuáles son esas columnas? Los moedim, las fiestas, están temblando. Por eso que la tierra va a ser destruida, amados hermanos. ¿Por qué? Porque faltaron al pacto. Miren lo que dice este pasaje, no pensaba de leérselo, pero me vino acá a la mente, me parece que es Isaías 24, si no me equivoco. Dice, sí, 24, miren lo que dice. El verso 5, la tierra fue contaminada por sus moradores porque transgredieron las leyes, la Torot está en plural, dice, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por eso una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. Por esta causa los habitantes de la tierra son consumidos. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender eso, que la palabra es la que sostiene y cuando nosotros no obedecemos su palabra, estamos poniendo en peligro, pues nada más y nada menos que la creación. Eso es lo que estamos haciendo, poniendo en peligro su creación, que Él realmente ha determinado todo esto. Ahora, quiero que vean algo, porque como estamos estudiando esto, los 7 días de la creación, aquí quiero que leer este salmo y te voy a explicar por qué les puse acá este pasaje que vamos a relacionarlo a los días de la creación, ¿ok? Salmo 69. Salmo 69, 34. Salmo 69, 34. La palabra dice, alábenlo los cielos y la tierra, los mares y cuanto se mueve en ellos. Entonces, todo tiene que alabarlo, los cielos y la tierra y cuanto y se mueve en ellos. Esto es algo que las tres esferas lo vamos a ver por todas las escrituras. Que se ponen en toda la pantalla para que vean. Ahí dice, Hashamayim, Haaretz. Y dice Hamayim, las aguas, los cielos, la tierra y las aguas. Esto tiene que ver con las tres esferas. Nosotros vamos a ver que las escrituras mencionan estas tres esferas, los cielos, la tierra y las aguas. ¿Okay? Y esto tiene que ver, porque es bien interesante cuando nosotros lo vamos a ver aplicándolo a los días de la creación. La gente siempre, sobre todo la gente científica, quiere tratar de entender la creación desde su punto científico. Esto no era para verlo de un punto científico, amados hermanos. Miren. Hay una relación entre los días de la creación, los tres hábitats, los tres reinos. En el primer día nosotros vimos que él hizo la separación, hizo lo que es día y noche,
¿Okay? Llamó la día y la noche, la luz, que iba a separar la luz y la noche. El segundo día vimos que había una separación de aguas de arriba y aguas de abajo, y ahí está lo que es Shamayim y Mayim, ¿no? El cielo y la mar. Después vemos el tercer día que la tierra sale del mar y salen los árboles y los frutos. Entonces, aquí ha preparado, hay unos, un hábitat para las cosas que iba a poner en ese hábitat. Por eso cuando nosotros vemos ahí, miren esta imagen como las tablas de la ley, el 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6, pero vemos que la base de todo es el Shabbat, esa es la importancia que tiene el Shabbat. Entonces, vemos qué cosa, que el primer día que separó la luz, el día y la noche, ¿qué fue puesto en el cuarto día? Casualmente eso, las lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, para separar el día y la noche, ¿ok? Lo mismo que sucede en el primer día, hay una separación. En el segundo día, que hay una separación de aguas de arriba y aguas de abajo, pues exactamente, ¿para qué hizo separación? Para llenarlo con estas criaturas, las criaturas que vuelan por los cielos y las criaturas que están bajo el agua, ¿ok? Y después, por último, los seres para la tierra y su alimento. Por eso que sale la tierra, también el hombre y las bestias van a ser creados de la tierra y lo que da los frutos van a ser para su alimentación. Entonces, como vemos, pues hay una relación cuando lo vemos así cruzados, pero lo que tienen que entender es que lo que sostiene todo esto, mamás, hermanos, es el Shabbat. El Shabbat, porque el Shabbat es la señal del pacto del Eterno. Esa es la señal del pacto. Entonces, está bajo su gobierno, es guardar el Shabbat. Esa es la importancia que tiene el Shabbat para nosotros. Y verdaderamente que a veces las personas es tan difícil entender esto, de verdaderamente que la gracia la confunden y de verdad que verdaderamente no ha entendido. Vamos a leer ahora sobre Bereshit, que es la creación del hombre. Pero en esta clase solamente voy a enseñar una introducción sobre esto y vamos a estudiarlo más profundo en el capítulo, cuando vayamos a Bereshit, el capítulo 2. Vamos a leer Génesis 1, 26 a 31. Y la palabra dice, ok, la palabra dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Ahí está el dominio, la misma palabra que vemos que las lumbreras tenían que tener dominio de gobernar sobre la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Pero quiero que vean algo, porque eso es lo que a veces la gente les falta captar esto. Generalmente cuando yo predico a alguien y les hablo del pecado, yo he aprendido a compartir esto, el tema que habla las escrituras, ¿ok? La bestia, que es tan conocida la bestia. Y las personas siempre se olvidan, cuando yo les pregunto, ¿qué fue creado el sexto día? Todo el mundo dice el hombre, pero las personas se olvidan que no solamente el hombre fue creado, más o menos, miren lo que dice el verso 25 anterior, dice, e hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Y ahí comienza lo que hemos leído en antes. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. O sea que lo primero está creado las bestias, después está haciendo el hombre. Y dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí, os he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que hay en fruto y que produzca semilla, os será por alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí, estaba muy bien. Tovmeot, dice, y fue la tarde y fue la mañana el día sexto. Así que acá está la clave, amados hermanos, que es lo que nosotros falta entender. El sexto día hemos visto que no solamente el hombre fue creado, sino fue la bestia. Quiere decir que el hombre y la bestia tienen la misma, vamos a decir, la misma naturaleza, porque fueron creados de la tierra. Entonces, hay una diferencia que va a existir cuando el Eterno va a decir, cuando después el hombre lo va a crear a la imagen de Elohim, ¿ok? Hay algo que el animal no tiene, porque bien sea que el hombre y el animal son creados que tienen la misma procedencia, vamos a decir, de la tierra, pero el hombre se le dio el aliento, el eterno, es para que el hombre sea diferente. Y el problema es esto, esta es la clave, por eso que vemos vamos a decirle, esta lucha que hay desde el principio de la creación hasta el fin. Por eso que en el principio vemos que en este sexto día hay hombre y hay bestia, y vamos a ver en el Apocalipsis de qué se trata, los que tienen la marca del eterno o que tienen la marca de la bestia.
Y esto es la clave, porque este es el mensaje de toda la escritura, amados hermanos. Muchos tienen la costumbre de echar la culpa a Satanás, que me tentó y qué sé yo, pero la verdad es que tú eres tu propio Satán. Tú eres el mismo adversario para ti mismo, que el mismo cuando te dejas dominar por la carne. Cuando tú dejas dominar por la carne y no te sometes a la palabra eterna, porque para eso nos dio el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos seguir sus caminos, para que podamos obedecer. Bien, lo dice Rav Shaul en Romanos 8, dice que tiene el espíritu, se somete a la Torah de Elohim, pero el que vive en la carne no puede. ¿Por qué? Porque no puede someterse a la obediencia, porque esa es la naturaleza pecaminosa que hemos heredado desde los primeros padres, es decir, la rebeldía y la desobediencia. Imagínense, amados hermanos, qué tristeza, los primeros padres, Adán y Java, puestos en el jardín para disfrutar, caminando con el Eterno, en medio de que se paseaba en medio de ellos, que no tenían que trabajar, solamente guardar el jardín, los frutos daban por sí solo, y por, imagínense, por el deseo de la carne, porque eso es lo que hizo, de querer, de ver el fruto y después comerlo, es que cayeron en el pecado, y por el pecado vino la maldición sobre la tierra, entró la muerte, y imagínense, y también causó que venga el Yeshua a dar su vida por nosotros, para poder rescatar eso que hizo, ese daño que hizo Adán y Eva. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en este tiempo vamos a seguir en este problema, con este problema, amados hermanos, de verdaderamente de qué? De continuar en desobediencia, continuar no sometiéndonos a las palabras del Eterno y siguiéndonos guiar por los deseos de la carne. Porque eso es lo que pasa. ¿Por qué es que digo lo que digo? Porque miren, el ejemplo más sencillo, amados hermanos, el ejemplo más sencillo que es el que yo siempre uso, la comida. ¿Cuántas personas saben que la Biblia dice, las escrituras dicen que no comer el chanchito, el cerdito, como lo quieran, marrana, como lo quieran llamar? Pero ¿qué pasa? La gente está acostumbrada a comerlo. Y porque no pueden dejar lo que el gusto, lo que le satisface a la carne, pues de verdad, porque realmente yo no sé qué gusto pueden tener en eso, porque es altamente dañino y asqueroso, pura grasa, colesterol, en fin, igual que los mariscos y todo eso que son los recogedores de basura del mar. Pero entonces es la carne la que no va a dejar a ese hermano o esa hermana que quiere someter la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque prefieren seguirlo comiendo. Entonces, es por eso, esa es la diferencia. Eso es lo que hará diferencia, amados hermanos, entre nosotros, entre quién somos nosotros, o seguimos a la imagen de la bestia o seguimos a la imagen de Elohim. La imagen de Elohim es seguir lo que él ha determinado que nosotros caminemos, lo que ha determinado al hombre a caminar. O sea, sus caminos, su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Eso es lo que es seguir de verdad el Eterno. Pero vamos a ver esto de acá que yo quiero que también lo vamos a ir aprendiendo, como dije, conforme avanzamos en estas clases. Quiero que vean esta. ¿Qué significa el hombre creado a la imagen de Elohim? ¿Ok? Porque verdaderamente acá es algo que también hay algo para enseñar. O sea, si bien es cierto, hay una razón que él hizo al primer hombre a la imagen de Elohim. Pero tristemente nosotros no hemos heredado la imagen de Elohim. O sea, hay un sentido que sí, hay sentido que no. Pero hay algo que lo que yo quiero que veas es la lucha que nosotros tenemos. Porque miren lo que dice en el capítulo 5 de Bereshit, dice. Y después de engendrar, capítulo 5, estoy leyendo el verso 4 dice, y después de engendrar a Seth, los días de Adán fueron 800 años. ¿Dónde estoy? Ok, el verso 3, perdón, dice, y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Entonces ya estamos viendo que aquí ya los hijos de Adán y Eva ya no son llamados como a la imagen y semejanza de Elohim. ¿Ok? Sino son a la imagen y semejanza de su padre. Y esta es la lucha que nosotros vamos a tener que entender. ¿Ok? Y vamos a verlo por todas las escrituras, por eso que vemos que dice que nuestros padres siguieron vanidad y qué sé yo. Nuestros padres en lo que su mentalidad, en lo que su conocimiento, han tratado de guiarnos por un camino, de enseñarnos algo. Y sin querer nosotros a veces, por eso es de que en la palabra cuando dice que el Eterno visita la maldad de los padres hasta los hijos, porque repetimos a veces los errores de los padres. ¿Cuántas personas que han tenido un padre alcohólico, los hijos también son alcohólicos, y en fin, se repite eso? Entonces ahí viene eso, que estamos a la imagen de ese padre que tenemos, o sea, de ese padre que hemos tenido, ¿no? Pero nosotros tenemos que romper con todo eso y de verdad convertirnos en unos hijos que somos a la imagen del verdadero, el verdadero Adán, que es el creado, que es Yeshua, que es el creado a la imagen, es la imagen visible del Elohim invisible, que es Yeshua, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver eso porque acá viene la clave de entender qué significa haber sido hecho a la imagen del Elohim, ¿ok? Quiero que vean esto.
Lo más importante de la creación, el hombre, creado a la imagen del Eterno. Ah, cuando dice la imagen del Eterno, significa que es su representante, amados hermanos, su representación. Por eso se le dio dominio de gobernar sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque el dominio que tiene el Eterno sobre toda la creación, él se la pasa al hombre. Te doy esta autoridad. Por eso cuando lo dice, ¿qué le dice? Domine sobre todo, sobre los peces. Miren lo que le dice. Eso es algo que nosotros a veces no hemos meditado y no nos damos cuenta. Porque, miren, lo dice claramente, amados hermanos. Miren lo que dice. Dice, miren, miren, dice, fructificad y multiplicaos. Estoy leyendo el verso 28 del capítulo 1. Dice, y fructificad y llenad la tierra, sojuzgadla. Dice, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Sojuzgadla, juzgadla, dominad, tener dominio sobre ellas. El dominio que tiene el Eterno sobre su creación, él se la pasa al hombre, porque el hombre iba a ser que su representante. Miren, vamos a continuar leyendo, dice. El deseo del creador de relacionarse con su creación, de caminar en medio del hombre, su plan perfecto, como dice el macro templo, el micro templo, la tierra, de darle al hombre la responsabilidad de ser copartícipe en este mundo para la gloria del creador por causa del reino. ¡Wow! Esto es increíble, amados hermanos, imagínense esto. Copartícipe de esta creación. Por eso que vamos a leer este Tejilim, el Salmo 8, que habla de esto, y nosotros está claro, tiene una aplicación, lógicamente una aplicación mesiánica, vamos a decir así, una connotación mesiánica, mejor dicho la palabra, pero también aplica a nosotros. Mira, quiero que vean lo que dice este Tejilim, es increíble, el Salmo 8. Mira lo que dice. Ay, estoy en Job. Ay, Dios mío, a ver. Ok, Salmo 8, ahí está, dice. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. Mira, tu majestad, ok, sobre los cielos, dice. De la boca de los niños de los que mamas, estableciste la alabanza entre tus adversarios para hacer callar enemigo y vengativo. Cuando contemplo los cielos, dice, tus cielos, obra de tus dedos. Wow, imagínense más o menos. Creo que dice, la luna, las estrellas que tú afirmaste. Ahí volvemos a esto, la luna, las estrellas, los moedim, las lumbreras, las meorot, para señales, para los días, para las fiestas. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Lógicamente, amados hermanos, esto tiene una connotación mesiánica, nosotros ya lo sabemos, pero también fue la intención del Creador de que el hombre, como copartícipe, llevara la gloria del Eterno. Él va a ser su semejante, su representación. Eso es lo que tiene que ver, ¿ok? Eso es lo que tiene que ver. El hombre fue moldeado para ser la representación, la imagen del Eterno en esta tierra. Esa fue la responsabilidad que se le dio al hombre, ¿ok? Ahora miren lo que vamos a terminar leyendo, lo que dice. El hombre, fisiológicamente creado de la misma naturaleza que los animales, sin embargo, escogidos y apartados del mundo animal. El Eterno soplaría su aliento y es puesto en el jardín para disfrutar de una vida en abundancia. ¿Cuál es la diferencia entre el relato de Génesis 1 y 2? Es la misma historia contada con diferentes lentes. Esto es lo que vamos a ver en las próximas clases, amados hermanos. Pero eso es lo que yo creo que vean y entiendan. El Eterno hace al animal de la tierra y al hombre lo hace también de la tierra. Pero al hombre lo va a hacer especial. Le va a soplar primeramente el aliento de vida y lo va a hacer a su imagen y semejanza que no hizo los animales. ¿Por qué? Porque ningún animal puede ser alma semejanza del Eterno. Pero el hombre, cuando verdaderamente acepta de recibir, imagínese, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, tú te conviertes en esa imagen que está cargando donde el Eterno puede morar. Por eso te conviertes en el tabernáculo del Elohim. Y eso es lo que él quiso cuando hizo la tierra. Este era su tabernáculo. Este era su reino, donde él se moraría con su criatura, con lo que había creado. Tristemente, por el pecado se separó y comenzó la separación.
Pero en medio de todo vamos a ver cómo ese amor del Eterno una y otra vez perdona y perdona y sigue interviniendo la humanidad, porque sí sigue interviniendo. Vamos a ver el jardín de Edén, que va a tener tres lugares. Vamos a ver el tabernáculo, tiene tres lugares. Va a haber un lugar el atrio que Israel podía venir trayendo sacrificios de alabanza, de agradecimiento. Y siempre va a haber un lugar, un lugar, va a haber un lugar. Un lugar central va a haber. ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer la separación, porque el hombre caído con esto no podía entrar al lugar santísimo. Y eso es lo que tenemos que entender. Esto es una cosa increíble que, por eso dije yo, estudiar todo esto, amados hermanos, todo esto de los días de la creación, a la luz a la luz de la creencia antigua, del Medio Oriente antiguo, nos va a abrir los ojos muchísimos, porque vamos a entender de verdad, darnos cuenta que el mensaje que está transmitiendo las Escrituras no solamente es atacando las creencias paganas, las creencias, porque miren, amados hermanos, este mensaje fue salido de la creación, pero fue que por tristemente que fue distorsionado. ¿Okay? Fue distorsionado y vamos a ver que esa distorsión es lo que causó todo lo que ahora, por ejemplo, cuando los árboles que fueron el árbol de la vida se haya convertido algo que se adora, los árboles, en fin, vemos que ha sido una distorsión que ha caído en la humanidad. Y eso es lo que el problema que tiene pues el ser humano. Y es por eso que nosotros tenemos que, amados hermanos, como hacemos la oración al principio, la Sog Bedrivei Torah, ocuparnos, estar ocupados en estas palabras de la Torah. Por eso que en Shema Israel, ¿qué es lo que dice? Meditarás en ella de día, de noche, al acostarte cuando te levantes, por el camino. Es decir, tenemos que meditar en estas palabras de la Torah para que el espíritu, el Ruach Yahweh, el espíritu del Eterno, pueda morar en nosotros, nos pueda guiar por sus caminos, pueda soplarnos aliento de vida y pueda de verdaderamente ser copartícipes de la obra creadora que él quiere hacer en este reino. Porque como yo siempre digo, más hermanos, yo vi una hermana que me en un video que yo hice, que dice que Dios no necesita al hombre, y se equivocan, más hermanos. Yo sé que Dios no necesita a nadie, eso es obvio, pero él le plació crear, hacer esta creación y darle esa autoridad al hombre para que sea copartícipe, para que sea colaborador, un colaborador con él, para esa humanidad. Y es por eso que nosotros somos copartícipes cuando nosotros compartimos el evangelio, cuando predicamos las buenas nuevas, cuando traemos a una persona de la oscuridad a la luz, somos copartícipes de la obra que el Eterno quiere hacer. Y esto es lo que está en toda la creación, porque en toda la creación se nos habla de separación, de división. Eso es lo que es. Y es por eso que el mundo ahora tiene que comenzar a escoger, a comenzar a apartarse, a separar. Eso es lo que es vivir una vida en santidad. Una vida en santidad no es kadosh, la violita en la cabeza, no, amados hermanos, es ser apartados a través de la obediencia a su palabra, regresar a sus caminos, los caminos que él ha determinado para el hombre, para que viva, para que ande por estos caminos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que verdaderamente a veces nos falta tanto, de verdad, este conocimiento y tan tergiversado que pasa con las escrituras, amados hermanos, de que la ley, la instrucción santa del Eterno es una carga, que no, cuando es para bendición, para bendecirnos, es decir, para que podamos ser copas partícipes como con él en llevar al mundo, porque lógicamente si yo quiero participar en colaborar con el Eterno, voy a tener que compartir las palabras que él me dio, no voy a cambiar yo unas palabras. Ah, él dijo esto, pero yo digo esto. No, eso no tiene sentido, no tiene sentido, más hermanos. Así que de verdad les invito, de verdad que les agradezco muchísimo por las palabras. Sé que les está gustando mucho esas clases y es muy importante para mí. De verdad, el libro de Bereshit es increíble, más hermano, porque sabemos que dice que el Eterno ha revelado el fin desde el principio, es Reshit. Sabemos que este libro nos habla del fin, pero sobre todo nos va a abrir los ojos, va a ser la base para poder entender las escrituras. Yo no voy a poder entender las profecías, no voy a poder entender menos el libro de Apocalipsis, que todo el mundo lo quiere entender, si yo no entiendo siquiera Bereshit, Génesis. Así que sigamos en este camino, estudiando capítulo por capítulo. Bueno, como hemos visto al principio, hemos ido verso por verso, pero después vamos a ir avanzando capítulo por capítulo, vamos a poder entender a más profundidad el hombre, porque como dije ahora cuando terminé, la diferencia entre el relato de Génesis 1 y Génesis 2 tiene que ver con la mentalidad antigua. Todo eso lo vamos a ver y de verdad les va a sorprender muchísimo. Así que no se pierdan las clases, continúen y sigan, por favor, apoyando el Ministerio de Teshuvá a nosotros, y de verdad que el Eterno me los guarde, el Eterno nos bendiga. Será hasta la próxima. Shalom Alejem.